Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Iniciamos una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día y lo hacemos con lo referente al vecino estado de Tlaxcala dentro de la información de interés general. Y es que reforzarán SEGOP y municipios en Tlaxcala prevención y combate a la trata de personas. En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, la secretaria de Gobierno Anabel Alvarado Varela se sumó a las actividades emprendidas en conjunto por los ayuntamientos de Zacatelco, Xicotzingo y Tepeyanco, como parte del compromiso de evitar este tipo de delitos y situaciones de vulnerabilidad. Esta fecha fue instituida el 18 de diciembre de 2013 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y en Tlaxcala hemos asumido desde el gobierno del estado un compromiso absoluto, primero para combatir y prevenir cualquier tipo de violencia que se ejerce en contra de las mujeres. Porque el primer paso para que alguien se vuelva vulnerable a una situación de trata de personas inicia justamente por la violencia que se ejerce en contra de niñas, adolescentes y mujeres. La capacitación, campañas de prevención y el combate al delito han sido acciones en las que se han focalizado los esfuerzos de la administración estatal para dar atención adecuada a las víctimas y evitar que alguien más pueda sufrir esta situación. Para que cuando llegue alguien en una situación de violencia o en situación de probable víctima de trata, las instituciones sepan cómo responder y cómo garantizar que estas mujeres y sus familias puedan tener acceso a la justicia. El mensaje fue claro y contundente. El cambio se va a dar a través de la concientización de la población mediante una modificación de la conducta, afirmó Alvarado Varela. Cambiamos las cosas cuando hacemos visible este tipo de problemática. Cuando le decimos a la sociedad que el hecho de que una mujer sea golpeada, que una mujer sea vulnerada en sus derechos una y otra vez a través, valga la redundancia, de la explotación sexual, a través de la trata de personas con fines de explotación sexual, que no es normal. En una más de las notas, se prepara Huamantla para recibir a cientos de visitantes durante su feria 2017. Huamantla se prepara. En sus calles se respira el aroma a feria. Las fachadas de sus casas y presidencia municipal son remozadas. Preparan sus mejores galas para recibir a los turistas que poco a poco llegan a la ciudad. Los visitantes recorren el Museo Nacional del Títere, icono representativo de este arte milenario en el estado, donde además de admirar las piezas, herencia de la familia Rosete Aranda y títeres del mundo que ahí se exhiben, disfrutan de una función de titiriteros locales que contagian su pasión. El Palacio Municipal es otro atractivo más. Los visitantes se detienen a mirar las pinturas del mural elaborado por el maestro Desiderio Hernández Xochitlotzin y una reproducción en relieve del Códice de Huamantla. A decir de los expertos, el más grande del estado y de mucha importancia en nuestra historia. En el portal, los vendedores de frutas cristalizadas, muéganos, pepitorias, macarrones, dulces, semillas y productos propios de la región acicalan los estantes para ofrecer sus productos. La Basílica de la Virgen de la Caridad también es visitada. La fe y devoción estará a la vista de todos a partir del 31 de julio, fecha en que se instalará la primera alfombra y se ofrecerá la serenata a la Virgen, cuando el repicar de campanas anuncie por todo lo alto que la patrona está de fiesta. Preparen su agenda, una visita a la ciudad de Huamantla. Por otro lado, autoridades realizan entrega de calentadores solares en Nativitas. El Ayuntamiento de Nativitas, a través de la Dirección de Desarrollo Social, llevó a cabo en días pasados la primera entrega de calentadores solares mediante un programa en el que se ofrece hasta un 30% de descuento en su precio de venta y con el que se beneficiaron a 41 familias del municipio de manera directa, lo que les generará un ahorro en sus hogares en el consumo de gas LP
de hasta el 80%, así como de su economía familiar. Para conocer más sobre el programa municipal, las personas interesadas podrán dirigirse a la Dirección de Desarrollo Social en un horario de 9 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Así es que bueno, pues ahí la información y algunas de las imágenes de esta primera entrega de calentadores solares allá en el municipio de Nativitas, perteneciente al estado de Tlaxcala. Cambiando de región, unen esfuerzos en Tlahuapan para favorecer Santuario de la Luciérnaga. Marcelino Ventura Castillo, presidente del Comisariado Ejidal de Santa Rita Tlahuapan, y Javier Flores Nava, impulsor del Santuario de la Luciérnaga, en Anacamilpa, Tlaxcala, han unido esfuerzos para organizar a los 390 ejidatarios de la zona colindante al bosque de Río Frío para proteger el área de la depredación del hombre y favorecer en esta temporada el Santuario de la Luciérnaga, y que actualmente los ejidatarios cuidan con celo y en una labor callada, pero muy efectiva, para dotar en conjunto del foro y otras instituciones de infraestructura de servicios para atraer al turismo como fuente de ingresos para la comunidad. Y es que Ventura Castillo aseguró que además de alentar otras actividades productivas como los criaderos de trucha, existen todavía ejemplares de venados, cola blanca, coyotes, gato montés y conejo gazapo, por lo que invitó a conocer el Santuario de la Luciérnaga, cuya presencia se da únicamente durante la llamada etapa del cortejo, que se registra en los meses de junio, julio y la primera mitad de agosto. Por lo tanto, todavía usted tiene tiempo de poder visitar esta zona allá en Tlahuapan. Por otra parte, detienen a dos presuntos asaltantes de automovilistas en Texmelucan. De acuerdo a la Comisaría de Seguridad Pública, un grupo de hombres intentó asaltar a un conductor sobre la autopista México-Puebla, a la altura del complejo petroquímico Independencia en San Martín, Texmelucan. Sin embargo, al notar la presencia de policías federales, los ladrones presuntamente comenzaron a disparar contra los uniformados para así emprender la huida. Aunque posteriormente elementos de investigación de la Fiscalía General del Estado iniciaron la búsqueda de los presuntos criminales por terrenos de cultivo entre las comunidades de Santa María Moyotzingo y San Jerónimo Tianguismanalco, y apoyados por el grupo canófilo así como de efectivos municipales, lograron la ubicación de dos masculinos, quienes fueron asegurados y trasladados a la comandancia de la Policía Municipal para iniciar con las investigaciones pertinentes, aunque no se les encontró ninguna arma de fuego. Por otro lado, ya para ir cerrando con información dentro de lo correspondiente a aquella zona de Texmelucan, y también dentro de este tema de la delincuencia, pues delincuentes asaltan a comerciantes de Texmelucan. Una camioneta cargada de mercancía fue robada por un grupo de sujetos armados a comerciantes que se disponían a vender su mercancía en el tianguis de San Martín, Texmelucan, cuando fueron amagados a punta de pistola, y junto con sus tripulantes, los asaltantes se dirigieron hasta terrenos de cultivo en la zona de Moyotzingo, donde pasaron la mercancía a otra camioneta para después darse a la fuga con rumbo desconocido, por lo que se registró una intensa movilización por parte de uniformados de la Policía Municipal sobre la carretera federal, y mediante un operativo de búsqueda llegaron hasta inmediaciones de las comunidades de San Jerónimo Tianguismanalco y Santa María Moyotzingo, en donde la unidad ya vacía fue localizada junto con sus tripulantes. Pues ahí esta otra información relacionada a la inseguridad allá en Texmelucan, y que normalmente pues se registra durante las primeras horas, los primeros días del tianguis, como pues le hemos venido dando a conocer en algunas otras notas de emisiones pasadas. De esta manera, pues bueno, finalizamos este primer bloque de información. Vamos a una muy breve pausa, continuamos con más. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años,
reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseñe haciéndolo. Dé el ejemplo. Con ejemplo enseñe. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 616 23. Farmacia Vita Farma 2. Gracias por seguir con nosotros. Damos paso a este segundo bloque de información. Ya salía y ahora en lo correspondiente de los municipios. La presidenta municipal Ermelina Makoto Chapuli dio a conocer que Coronango fue el que ha mostrado mejores indicativos de superación de la pobreza en la entidad. Esto de acuerdo con una evaluación realizada por la Secretaría de Desarrollo Social, la SEDESOL, misma que convocó en días pasados a los alcaldes de la zona metropolitana y del interior del estado para conocer los resultados de la valoración anual, en donde se dio a conocer que Coronango se ubicó entre los 15 municipios con mejores condiciones de vida de sus habitantes, por lo que la edil resaltó que con estos resultados se muestra el uso adecuado de los recursos federales, estatales y municipales destinados al combate a la pobreza. Mientras que por otro lado, en una más de las notas, se encuentra Xochla y Chautzingo en la mira de la Fiscalía o de Auditoría, mejor dicho, de la Auditoría Federal. El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, Juan Manuel Vega Rayet, advirtió que por no reportar a la Federación en qué obras y en qué lugares invertirán los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, FISM, de este año, 13 de los 217 municipios de Puebla podrían ser fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación, pues resaltó que los municipios tienen la obligación de subir a la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, el MITS, la información acerca de dónde están invirtiendo la cantidad que se etiqueta anualmente por parte del FISM y en qué obras. Datos que llegan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la SEDESOL, por lo que hizo un llamado a Xochla, Tehuitzingo, Tepeojuma, Chautzingo, Cuautlancingo, Chicmecatitlán, Juan N. Méndez y San Gregorio Atzompan, entre otros, a aplicar el recurso y hacer el reporte correspondiente. Mientras que en una más de las notas, Ayuntamiento de Huejotzingo reconoce al talento huejotzinga con premios Tecayehuatzin 2017. El Ayuntamiento de Huejotzingo, presidido por Carlos Alberto Morales Álvarez, reconoció por tercera ocasión al talento huejotzinga el pasado viernes con la entrega de los premios Tecayehuatzin 2017 y que desde el 2015 muestra que en Huejotzingo existen personas que buscan trascender en pro de mejorar su estilo de vida y el de su familia, así como el del municipio e incluso del país, innovando y desarrollando ideas y proyectos representando a Huejotzingo en competencias deportivas, gastronómicas y educativas, entre otras. Fue así que este 28 de julio se realizó la ceremonia con 19 premiados, quienes recibieron su galardón, que los reconoce y distingue por sus ideas, talento, liderazgo y sapiencia que han llevado a los lugares más recónditos y emblemáticos de nuestro municipio, del estado, del país e incluso del extranjero. Pues enhorabuena y muchas felicidades a todos aquellos que fueron reconocidos durante
de entrega. Por otro lado, apoyan autoridades de Huejotzingo al talento deportivo para participar en torneo de reservas, con la finalidad de continuar impulsando el deporte, principalmente a la juventud del municipio de Huejotzingo. El presidente municipal, Carlos Alberto Morales Álvarez, reconoció a los jóvenes futbolistas por haber resultado campeones estatales de filiales del Club Puebla, a quienes además se les apoyará por parte del Ayuntamiento de Huejotzingo con la cantidad de 15,000 pesos para su participación en el torneo de reservas, esto de acuerdo a sus representantes. Pues bueno, pues ahí la información también de lo que es pues este tema de lo deportivo, en el cual pues bueno también el municipio de Huejotzingo resalta de entre las diversos torneos que se realizan, no solamente a nivel estatal, sino pues ya también aquí les hemos platicado de algunas otras actividades a nivel nacional. Por lo pronto, esto ha sido toda la información preparada para este lunes, este inicio de semana, aunque bueno, pues por otro lado ya vamos finalizando el mes de julio. De nuestra parte, pues bueno, le deseamos tenga una gran semana y lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Recuerda, el lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por Metrópoli Televisión, para darle a conocer algunas de la información más relevante que se genere con el paso de las horas y correspondiente al vecino estado de Tlaxcala, concretamente a lo que es la zona sur, lugares hasta donde llega la señal de este canal, y por supuesto también en lo relacionado a algunos de los municipios de la región y del octavo distrito. Pásala muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.